es muy triste para nosotros, muy doloroso, pero siempre le dije a ustedes que yo voy a luchar hasta que se sepa la verdad y qué es lo que pasó con Marita. Yo a mi hija siempre la busqué con toda la ilusión que esté con vida, pero también dije que la quiero como sea. Si está con vida, bien. Si está muerta, quiero los huesos de ella para que tenga justicia mi hija y la familia, su hija, yo como mamá, su hermano, tengamos un lugar a donde ponerle una flor. Esto ha sido una lucha muy difícil, muy despareja. Ustedes mismos saben cómo esta gente me fueron llevando de un lado para otro, estas mafias organizadas, perversa, que destruyen familias enteras como la destruyeron a la mía, pero no vamos a parar hasta que uno por uno pague lo que hicieron con mi hija. Yo no le tengo miedo ni al diablo, es luz y fuerza. ¿Y el otro gremio? Y son gremios pequeños que componen, que trabajan con esos gremios. Y son personas mafiosas que se dedican y que tenían vínculos muy fuertes con la Chancha Ale, muy, muy amigos de la Chancha Ale. Y ahí aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta. Me lo dijo a mí la persona que declaró con DNI, con todo, y le agradezco que haya tenido la valentía, porque nadie tiene, discúlpeme la palabra, los huevos suficientes para hablar y decir la verdad. Susana, entonces, yo lo digo porque soy la mamá y porque me mataron, si es así, a mi hija. Y no les tengo miedo, voy a seguir hasta el final, sea quien sea. Y hay mucha gente, chicos, cuando le digo mucha gente, médicos involucrados, mucha gente.